Six cars in the race. Of course, we got Juan Carlos in the number 18 trophy truck. Juan Spass, he's going to be in the thick of it all the way. And Carlos Jr. is helping me with the number 5 trophy truck. Did a great job qualifying, and he'll do well. Justin Matney in the 101, he'll be there all the way. He's doing a great job with that car. Lalo Laguna racing 844 in the trophy truck spec. He'll do a good job. Jim Bunn in the 1444, Derek Fletcher in the 1515, and we expect good races from everyone. New race course is going to be tight and technical. It's almost single line racing until we get to the beach, and the beach all the way to Mike's is going to be really, really fast. Pues el día de ayer obtuvimos un quinto lugar. Yo creo que es un muy buen lugar para una carrera tan larga. Es una pista muy difícil, diferente a como me ha tocado correrla. Ahora primero vamos para la costa. Ya lo que es de Vicente Guerrero para arriba hasta llegar al Mike's es un tramo lento y pues de mucha paciencia y no regarla, porque una resbalada pues ahí vas a quedar, ¿no? Que no cometer ningún error ahí. This is a pretty tough course. It's got some really fast sections, but also a lot of really technical, silty sections. RPM is great. Their support for us is just unbelievable for all the drivers and everybody that's included. From the guy that works at the bottom to the guy that's at the top. And it's really a blessing to be a part of the team. It's
coming here and seeing the people of Mexico and people of Ensenada and what they do for us and keeping this thing going, it's just great.
Bueno, fue una carrera muy difícil para, yo creo que para todos. Nosotros tuvimos problemas en las primeras millas al pues, estar peleando en el polvo entre los primeros lugares de la categoría. Pues tuvimos un problema, nos quedamos allá atorados junto con otros clases 1 de la misma categoría y clases 10, por lo que nos retrasamos y pues eso nos costó, fue un precio que no pudimos pagar el resto de la carrera ya que atorones y todo lo demás que se vio durante el recorrido, pues nos impidieron a volver a recuperar el tiempo perdido.